Momento en el que me dijeron, mira Alejandra, desde este mes, o sea, este mes va a ser el último que trabajes, ¿no? Y obviamente sin paga. Y ahí dije, tengo que hacer algo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sea, pasó ese mes que te digo que ha sido un mes bien duro en el que no tenía dinero y sí, me han ayudado bastante. Y ya al siguiente mes nos depositaron algo de dinero, nos dieron como un adelanto. Entonces agarré ese dinero y dije, ¿qué es lo que ahorita va a generar ingresos? Delivery, moto delivery. Yo no sabía manejar moto, Fabi, no tenía ni idea de. Nunca había montado una moto. Es más, siempre he criticado a la gente que manejaba porque decía, o sea, esa gente debería comprarse un cajón, ¿no? Pero yo agarré y dije, es lo que debo hacer por mis hijos. Y además, no hay nada que lo vea imposible. Entonces agarré el dinero, me presté también de algunos familiares, amigos, y me compré una moto. Y dije, tiene que ser una moto de trabajo. Entonces me compré una moto bastante grande. Y bueno, entonces me lancé a manejarla. Yo siempre pensé que era como manejar una bicicleta. Así que salía en las noches a impulsarme, a empujar. Y aprendí con tutoriales de YouTube. Lo más difícil que nos ha tocado vivir es realmente el no poder sacar por lo menos un jornal, el no generar mucho ingreso a nuestros gremios, porque la verdad que no llegábamos ni a 15 bolivianos. Era desesperante, ¿no? Porque solíamos llegar a 60, 70 mínimamente, pero ahora no hemos llegado ni a 20, ni a 15 pesos. Yo ya no podía ingresar económicamente a mi casa, justamente como le digo, porque a nosotros nos han cerrado las puertas por mucha desconfianza de la gente, el que nosotros trabajemos manejando los residuos sólidos, entonces la gente piensa que nosotros ya estamos contagiados, ¿no? Bueno, ha sido bastante fuerte lo que nos ha afectado y bueno, en mi caso, he llegado a perder el trabajo, han empezado a despedir el personal de una empresa que trabajaba. De mí, por ejemplo, ha sido en octubre y a sus 2 meses le han despedido igual a mi esposo. Y entonces nos hemos quedado sin trabajo los dos. Bueno, siempre yo veía que mi mamá vendía mote, hacía cosas de mote y desde chiquitita aprendí a hacer esto y entonces he dicho, tengo que salir a vender. En mi caso, cuando yo he dado positivo para coronavirus, el tema de estar tan cerca y tan lejos de los seres que me importan, mi hijo especialmente, ha sido una de las cosas más duras, ¿no? Porque él estaba a metros míos, pero no podía tener contacto conmigo y eso era tan doloroso porque él me llamaba por teléfono del otro cuarto y me decía, papá, te extraño, quiero abrazarte, ¿por qué no estás aquí? ¿Hasta cuándo vas a estar con el virus? Y me hacía esos cuestionamientos que son tan dolorosos, ¿no? Mi hijo sabe que estoy a 2 cuartos de él y me dice, quiero abrazarte, te extraño y yo no puedo salir y darle un abrazo. Y creo que eso es una de las cosas más duras de sobrellevar y de salir adelante. Es lo que te deprime, te ahoga, además que tienes mucho miedo de que él se enferme, que le pase algo y te empiezas a ahogar en tus pensamientos y es muy complicado. Estamos haciendo una reprogramación, creo, en nuestra forma de ser, de pensar, de ver. Y yo sí me siento bien deprimida también, porque estoy encerrada y por ser mayor no me dejan salir mis hijos y nada. O sea que lo único que hago es salir al patio de mi casa, mirar a las plantas, ver a tantos pájaros que nunca había conocido tanto pajarito que había, dar de comer. Creo que voy a tener que cambiar mi estilo de vida, de veras, y sentirme que tengo que vivir para mí. No sé, estoy asustada, honestamente, un poco deprimida y asustada. Dormirme con mi Fabi en una computadora. Voy a salir normal. Va a salir Pero normal. estaría un poco asustado. Pero con ese canapiero ya no puede salir. Tenemos que ponernos papijo y para salir con ropa. Hemos aprendido mucho. Ahora debemos estar en casa. Hay que lavarse las manos, barbijo que usar para que estemos bien. Bueno, la verdad,
Siempre planeaba las cosas, soñaba el próximo año haré esto, haré el otro, quiero viajar, quiero ir acá, allá. Ahora ya no puedo. Y yo no sé qué va a pasar en un año, porque todo es tan inseguro, el comportamiento de este virus es cada día tan sorprendente, está habiendo una segunda oleada y no creo que nosotros nos libremos. Entonces, no sé qué va a pasar mañana con mi vida. Por lo tanto, vivo hoy, mañana no interesa. Y no sé si eso va a cambiar un día. No tengo idea, probablemente sí. Tal vez yo como médico no puedo asegurar nada. Otra gente que no tiene que ver con salud, tal vez tiene mucho más esperanza porque desconoce la gravedad de este virus, ¿no? Entonces empieza a soñar que todo esto ya va a pasar. Yo me quedo con el signo de interrogación encima de mi cabeza. No sé qué va a pasar al año, no tengo idea. No sé qué voy a hacer al año, no quiero planear nada. Vivo el día, vivo el hoy. Lo he tomado como una vacación. Había muchas cosas que hacer en la casa, ver películas, leer libros, ordenar las cosas guardadas, botar. Hemos ordenado cajas y cajas de cosas inservibles que teníamos ahí, ropa, juguetes viejos, muebles viejos, todo. Y el basurero seguía viniendo, así que hemos aprovechado cada semana un montón de cosas. Y aprovechado porque mi familia, por ejemplo, se quejan siempre de que yo no estoy con ellos, no voy a ningún lado con ellos. Y hemos estado juntos, pues, y hemos compensado, ¿no? Tantos años sin estar juntos y hemos estado juntos. Y bien, nuestra relación entre mi esposa, mis hijos se ha afianzado. Distanciamiento todavía, ¿no? Por el riesgo que implica el trabajo, estar en el servicio de ambulancias y llevar virus a la casa. En mi casa actualmente se han enfermado, 5 personas han contraído el virus. Ha sido bien difícil poder sobrellevar la situación laboral con la familia, pero asimismo también es como que el SAR se vuelve parte de la solución, ¿no? Porque estamos, si bien somos amigos, demás, nos volvemos en familia y siempre estamos, ok, ¿qué necesita tu familia? Te vamos a ayudar, podemos hablar con tal médico, los medicamentos, siempre hay un lazo de hermandad entre los voluntarios. Y la gente pues no estaba mucho con su familia, los papás dedicados a su trabajo y las mamás también dedicados al trabajo. Pero cuando llegó esta pandemia hubo un cambio muy, muy lindo también, ¿no? Y no ha sido todo feo, ha sido lindo porque los familiares hemos aprendido a estar más juntos aún todavía y creo que los seguimos estando cada vez más juntos. Bueno, el sueño que estoy soñando, ¿no? Porque ya estoy soñando ya tal vez unos 2 años atrás ya, ¿no? De poder ir pues al Everest. Ese es mi sueño que yo tengo, ¿no? Para poder ir a escalar la montaña más alta del mundo. Con ese sueño estoy. Si pasa la pandemia y todo, Dios mediante, yo sé que lo voy a lograr, tal vez llevar allá nuestras polleras para demostrar, ¿no? A todo el mundo que tal vez una mujer de pollera pueda subir al Everest y hacer flamear sus polleras allá. Y eso sería el regalo que yo quisiera, ¿no? Para el 2021. ¿No? Tengo un libro por delante que lo voy a lanzar en muchos países el próximo año y eso es lo que me frustró al principio porque ese era en realidad mi proyecto al principio de este año, era lanzar mi libro con todas las de la ley, pero y estaba tan feliz porque iba a ser solo en 3 países y se me vino abajo este tema por la pandemia. Tuve que suspenderlo porque no te sirve de nada hacer el lanzamiento de un libro si no lo haces de forma presencial, con un opening, con personas que estén disertando, que hayan leído tu libro,
tenía un proyecto muy grande en mente, pero también por este proyecto de mi entrada a los medios de comunicación, en mi historia ha interesado en otros países más y están interesados también que se lleve el libro a otros países. Y también me ha ayudado esto a proyectarme en el siguiente año, porque el 2021 sí o sí lo lanzo el libro. Y me ha permitido también conocer la opinión de la gente. Por ejemplo, quieren que agregue un capítulo en el que cuente mis vivencias como una mujer transgénero. Entonces, me parece que también ha tenido algo positivo la cuarentena. Quería viajar a Estados Unidos y tenía que viajar este año para poder conocer un hospital de niños quemados. El hospital me invitó y querían de que yo vaya a hablar con los niños de allá, e incentivarlos, mostrarles lo que yo hago. Y ellos igual querían intentar abrir una puerta para que, quién sabe, ¿no?, el día de mañana me vaya a ese hospital a trabajar, ¿no? Entonces, tenía que ir este año, pucha, estaba con las ganas, ir a La Paz para el pasaporte, todo así, la visa, estaba feliz. Y pum, llegó esto. Entonces, yo creo que lo primero que voy a hacer el año va a ser ir allá y después empezar con más proyectos. Ahorita estoy, mi cabeza esta cuarentena se llenó de proyectos, pero yo creo que el 2021 va a ser un muy buen año. Voy a dejar de rechazar aquel café con amigo por flojera, persona con la que no hablo hace años, y por lo menos sonreír el día de hoy. Y también en el trabajo voy a intentar meterle más fuerte de lo que le metí antes, porque yo creo que es un buen momento para recuperar el dinero perdido, porque eso sí se pierde y se puede recuperar, a diferencia del tiempo. Entonces, eso, yo creo que voy a estar en esa línea. Vivir más, pero también más inteligentemente. Yo me iría a mi bar favorito, me compraría mi cerveza favorita y bebería un buen trago mientras cierro los ojos y escucho la música y no me percato ni me asusto de que haya gente a mi lado.